¿Por qué intenta ridiculizarnos? Porque el espectáculo que han montado es lamentable. No respeta la ley ni la justicia. No me sorprende que piense así. Venga, dígalo. Cree que también fui nazi, ¿verdad? Está convencido. Para el señor Radman, todos éramos nazis. ¿Quiere saber lo que hice durante la guerra, Radman? ¿No le interesa? Se lo diré. Estudié derecho en Heidelberg, luego me alisté. Capitán de corbeta de la séptima flota de submarinos. Tras la guerra pasé un año prisionero en Francia. Fui liberado en agosto de 1946. Serví con honores. Pero jamás fui miembro del partido. ¿Va a detenerme igualmente? Esos hombres deben responder por sus crímenes. Se debe hacer justicia. No me hable de justicia. Se ha apropiado de ella. Solo van a juzgar a un puñado de desgraciados mientras millones seguirán viviendo igual. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? Esos desgraciados también son criminales. ¿No ve lo que está haciendo? ¿Quiere que los jóvenes de este país se pregunten si su padre es un asesino? Sí, por supuesto. Lo que quiero es acabar de una vez con las mentiras.